bienvenidos a canal Ahora Trae. Bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de pitufos. Fui al tianguis acá en Estados Unidos, donde yo vivo, en el Valle de Texas. Y encontré un montón de pitufos. De hecho, estos yo los puse en esta bolsita, pero realmente no estaba en la bolsita. Tenía la señora así como que un montón nada más. Y ahora sí que yo los agarré todos. No revisé ni siquiera cuáles habían. Entonces, espero que sean algunos que yo no tengo, porque de hecho estoy viendo que estos son como más nuevos, no son tan antiguos como los que yo normalmente colecciono. Pero pues son de la marca Schleich, entonces pues decidí traérmelos. Así que pues vamos a ver juntos cuáles son, porque les digo que ya nomás agarré un montón, porque como había mucha gente, era como que si me pongo a escoger me los van a ganar. Entonces mejor decidí agarrar todos y pues ahora sí que traérmelos. Así que bueno, pues vamos a estarlos viendo absolutamente todos. Ok, y empecemos. Y bueno, el primero que tenemos es este. Vean este, qué chistoso. Está como estirándose así toda la... su gorro. Como que está súper desesperado. Él está vestido así como que va a ir a correr o no sé. Tengo que limpiarlo de aquí. Yo creo que sí se le quita eso. Pero este es del... Schleich del 2003. So, este en realidad ya es pues... casi vintage, le falta como que un año para ser vintage, porque estamos ya, sería que 2012 sería vintage, o sí, ya como que un par de meses más y va a ser antiguo. Entonces bueno, básicamente es antiguo. Entonces ese está muy padre. Y también tenemos este que es el gruñón me encanta, vean esa cara. Y me encanta que es como que el... como siempre pone los brazos así y no tenía ninguno así. Entonces pues está padre, que es como que el gruñón clásico. Y este también es Schleich y este es del 2010. O este ya es como que más nuevo. Pero qué padre que haya encontrado este, porque este nunca lo había tenido. Este realmente es uno que... que les digo, pues es ahora sí que el clásico. Si han visto los pitufos, es como que la clásica manera de pararse de él. Y este no tenía ninguno parecido. Y vean esto, también encontré a el papá pitufo. Vean, trae como una fresita en la mano y trae su bolsita. Este no lo tenía, este es muy diferente a los que yo tengo, porque de hecho la barba la tiene también diferente a los que yo tengo. Y este también es del 2010, so, no son antiguos estos, pero son ya lo que se les llama retirados, son retirados, o sea que son difíciles de encontrar porque son del 2010, aunque no son antiguos. O sea, este sí es como que más antiguo. Estos pues ya son del 2010, pero realmente pues ya no los venden. Entonces es como que son raros de todas maneras. Y vean, también encontré a la pitufina. Y esta pitufina no la tengo tampoco. Entonces pues qué padre que la he encontrado. Esta es una pitufina de... ella sí dice que es Schleich, pero no le veo el año, entonces no estoy segura. Pero está bonita, vean eso. Y con esta carita y así con la manita así, esta no la tenía. Entonces qué padre que tengo una nueva a mi colección. Y vean este está muy padre. Este está vestido todo de negro. ¿De qué está vestido? No tengo idea de qué está vestido. ¿Será como de... ¿qué será? ¿Policía a lo mejor? ¿Como policía del oeste? No tengo idea de qué está vestido. Pero está muy padre, porque está vestido de negro en vez de blanco, como normalmente suelen estar. Y este es del 99, so, este sí es antiguo, este es un Schleich del 99. Al menos, sí, 99. Ok. O puede ser que el molde, la verdad no estoy segura, a lo mejor ni siquiera es antiguo. Este dice aquí 2007. Y este es el del cumpleaños, vean qué padre. Este me gusta, este tampoco lo tenía, vean, trae así, trae su... ¿cómo se llaman estos en español? Es como un pito, le soplas y luego esto se hace para afuera. No me acuerdo cómo se... serpentina, creo que es una serpentina. Y bueno, trae el gorrito arriba de su gorrito. Así, pero... qué chistoso, ¿no? ¿Se imaginan un pitufo sin su gorro? ¿Cómo se vería su cabeza? Siempre he tenido esa duda. Pero sí, le pusieron el gorro arriba del gorro para no quitarle su gorro. Y bueno, este es así de cumpleaños. Y encontré también este, y este dice 2010. Entonces estoy viendo que esos no son antiguos, porque ¿cómo va a ser del 2010? Ah, de cuando salió la primera película.
Ya, ok, yo dije, ¿cómo van a ser antiguos si este no es tan antiguo? Pero no, sí, de cuando salió la primera película, pues sí, ya han pasado muchísimos años. Ahora entiendo. Me confundí por un momento y así como que, pero ¿cómo no? Pero sí, ya tiene mucho que salió la película. So, sí, vean, este es el. Ay, no me acuerdo cómo se llama este, pero sí me acuerdo que salió en la película. Y el siguiente es este, que es el Happy. Vean este. Me encanta que es el clásico Happy, saludando a todos, siempre contento. Ese está muy padre. Me gusta este. me gusta este y el gruñón. Están muy padres porque son como que los clásicos. Y tenemos a Filósofo. Y también Filósofo está padrísimo con sus lentes y con su libro. Vean eso. A Jenny les dije, este es del 2010 también. So, esos son del 2010 y este también es del 2010. So, sí, son del 2010. Qué padre, con excepción no creo que aquel y había uno del 99, creo que era este. Y vean este. Tiene bigote. Oh my goodness, este está precioso. Y este dice 2008, Schlag del 2008. Está muy padre. Y vean, trae un sombrerito arriba del sombrerito. Como les digo, no se quitan el sombrero para nada. Y vean, este es así como algo así como un catrín. Entonces está padrísimo. Y vean, tiene el bigote. Y su bastón y así. Anda muy súper elegante con su sombrero arriba de su gorro. Oh, ese me encantó. Está genial. Y tenemos a este, que este está todo golpeado. Oh my goodness, ese está súper chistoso. Vean su cara así como que, ay, me duele todo. Y luego vean, tiene un ojo abierto, un ojo cerrado. Trae un parche acá en su gorro. Trae un palo así como que si fuera su muleta. Y luego trae el pie así como que todo vendado, como que se lo rompió. Y luego se está agarrando así la espalda, así como que, ay, me duele. No puedo caminar. Oh my goodness, eso está genial. Ese está genial. Estos dos me encantaron. Ok, y ahora tenemos a este, que este es. ¿Qué está haciendo este? Como el director de películas podría ser, porque vean, está como en una silla. Está como una silla de director, o podría ser una silla de. Ah, sí, aquí dice. Iba a decir una silla a lo mejor de la playa, pero no, literal aquí dice director. So, es el director y está apuntando así como que. Cámara, acción. Este es del 2008 también. Están padrísimos. Les digo, estos no tenían ninguno. So, qué padre que los haya encontrado. Y el último de los pitufos es este. Y ese dice Happy Smurf Day. Y está como con un tambor, súper contento. Sí, listo para ir al desfile. Tum, tum, tum. ¡Vivan los pitufos! ¡Vivan los pitufos! ¡Vivan los pitufos! Y luego tu tambor. ¡Pum, pum! Nada que ver, pero bueno. Son cosas que me imagino en el momento. Pero bueno, este dice Happy Smurf Day. Feliz día del pitufo. Está bien bonito. Y este es del 2007. Este está genial, me gustó. Eso sí, es ese. Y el último que tenemos es este. El Azrael. Azrael ya lo tengo. Azrael, no sé si será igual al que yo tengo. Ok, solo me quise quedar con la duda y fui por el mío. Y vean, realmente el molde es igual, pero el color es diferente. Este que acabo de encontrar, como ven, es naranja. Y el mío, el que yo ya tenía, es más como color naranja, pero como más rojo. Y en la parte de abajo, este dice Schleich. Y realmente no dice el año, al menos no le veo. Like 6 dice. Y este es de 1991. So, este es del 91 y este creo que es más nuevo porque este dice Shrike pero no dice el año. Entonces supongo que este es más nuevo. Pero vean, entonces qué padre. So, básicamente encontré como que una réplica. O no, es igual. O sea, es original. Pero siento que este está un poquitito más grande. O es mi imaginación. Vean en las caras. Como que este está un poquito más chiquito que este.
Y aunque no sé, está raro, no sé, pero yo lo veo la cabeza más chiquita este que este, y aparte el color es diferente, y bueno, obviamente pues las letras acá también son diferentes, pero sí, este es antiguo del 91 y este supongo que es ya como que a lo mejor del 2010, igual a esos, no sé. Pero sí, no me quise quedar con la duda y fui por él, pero pues qué padre, ahora ya tengo dos. Ah, vean, ya poniéndolo aquí como que sí es más alto, ¿no? Sí es más alto el de atrás. Es que yo como que lo siento como que está más alto este. Como que es un poquito más grande. Pero bueno, estos son los que encontré el día de hoy. La verdad es que me fue muy, muy bien. Tenía ya mucho que no encontraba pitufos. Y les digo, hoy que fui, vi, primero mi sobrina encontró, me parece que este. Y encontró uno más. No recuerdo cuál otro. Encontró dos. O sea, este y otro más. O fue este nada más. No me acuerdo. Creo que fue este y otro más. Y luego ya después me acerqué yo así como que a la mesa donde tenían todos los juguetes y que voy viendo que tenían un montón ahí todos juntos. Pero como había gente, les digo, dije yo, no, ni siquiera me voy a poner a escoger porque si me pongo a escogerlos, pues va a venir gente, me los van a ganar. O sea, agarré todo el montón y ahora sí que los eché en mi canastita y ya la señora me los puso en una bolsita. Pero les digo, realmente no había siquiera visto cuáles eran. Y pues qué padre que los agarré todos porque los agarré sin saber si ya tendría alguno o no. Porque tengo un montón de pitufos. Pero no me quise arriesgar a que me los fueran a ganar por estar escogiendo. Así que los eché todos a mi canasta. Y pues me vi obligada a comprarlos. Pero qué bueno, porque no los tenía. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Yo ni les dije, pero mi favorito en esta ocasión me encantó este. Y me encantó este. Y me encantó ese. Pero sí, estos dos. Este me encanta por su bigote. No sé, me recuerda a mi papá. Y este pues todo golpeado me recuerda cuando yo me rompí el pie. Pero creo que me voy a quedar con este. O bueno, con todos, ¿verdad? Pero me refiero que creo que mi favorito va a ser este, el gruñón. Porque es como que el gruñón clásico y este no lo tenía. Me encanta. Tengo gruñones, o sea, tengo otro monito así del gruñón. Pero de este en particular, así haciendo este gesto y estas manos así todo, como lo hace el gruñón, no creo, no recuerdo haber tenido, no recuerdo tener otro. Entonces, pues qué padre. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.